que respeten a sus mayores. Campeche va a cumplir 150 años de que se erigió como Estado Libre y Soberano de la Federación Mexicana, y bueno, ellos tienen muy pocos años como Estado, y nos salieron un poquito respondones en la península, aunque es un Estado joven. Nosotros somos sus mayores, entonces hacemos un llamado a las autoridades de Quintana Roo para que respeten a quienes en su momento les dimos un espacio para que sean Estado. Que Quintana Roo respete a sus mayores, claro y contundente, el mensaje del presidente de la Comisión de Seguimiento al Lío Limítrofe. Un llamado para las autoridades del vecino Estado, para los responsables de dirigir la política en esa entidad. Luego de la aprobación por unanimidad de la propuesta de punto de acuerdo para enviar documentación relacionada con las extintas controversias constitucionales al Congreso del Estado de Quintana Roo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los grupos parlamentarios del Senado de la República, así como a los congresos de Yucatán, Colima y Jalisco, ante la insistencia de Quintana Roo por apropiarse de una parte de Campeche. Esta 61ª legislatura ha estado particularmente atenta a dicho conflicto de limítrofe. En diversos momentos se ha dirigido al Senado de la República y a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresando sus puntos de vista respecto al estatus legal de dicho conflicto, en la inteligencia de que las controversias constitucionales marcadas con los numerales 9/97 y 13/97 ya no existen por haber sido sobreseídas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero aunque la votación de los 34 legisladores presentes en la sesión fue a favor, para la presidenta de la mesa directiva, Yolanda Valladares Valle, la propuesta simplemente debía ser desechada por un error en el guión que sigue cada sesión y que generó el regaño del director de procesos legislativos y encargado de la Secretaría General de la Junta de Gobierno, José Luis Balamchanona. Usted mismo, secretario, proceda a dar lectura el acuerdo de esta directiva relativo al procedimiento especial para el desahogo de los asuntos rezagados en el inventario legislativo a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Iniciativas rezagadas que aparecen en el inventario de asuntos legislativos de esta 60ª legislatura, con la finalidad de que manifestaran su interés por la continuación o no continuación del trámite. Sin embargo, para quien este error pasó desapercibido fue para los diputados de Movimiento Ciudadano, Manuel Zavala Salazar, y del PT, Ana María López Hernández, que conjuntaban su plática con bocadillos. La conversación del inventario legislativo, quedando instruida la dirección de control de procesos. En asuntos generales, los diputados del PRI subieron a la tribuna, los mismos que se ausentan sesión en sesión, que lucen distraídos y poco han propuesto. Primero la carmelita Dinora Hurtado, que lamentó el suicidio de un menor el fin de semana, pero sin ningún exhorto a la autoridad. De un niño de apenas 12 años de edad, que ha conmocionado a la sociedad campechana, prende un foco rojo que debe preocuparnos a todos. Si en una sociedad un niño de 12 años decide acabar con su vida, una vida que apenas empezaba, algo no está funcionando en nuestra sociedad. El representante del quinto distrito usó la tribuna por segunda ocasión desde que tomó protesta como diputado hace casi 6 meses para presentar una iniciativa con proyecto de decreto para modificar la ley de vialidad de la entidad y hacer obligatorio un seguro de responsabilidad de daños a terceros en todos los vehículos automotores. Con el propósito de proteger a quienes resulten víctimas de algún accidente de tránsito en sus personas o sus vehículos, se hace necesario que todo conductor de vehículos automotores, cualquiera que sea su clasificación, cuente con una póliza de seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros, de manera que se garantice la reparación de los daños en favor de los afectados en su integridad física, salud y bienes. Así culminó la quinta sesión ordinaria del Congreso del Estado. Una, que a diferencia de las que iniciaron este segundo periodo ordinario, fue productiva con la aprobación y recepción de iniciativas y propuestas. Tiberio Chávez, Telemar Noticias.